segundo bloque en marcha de Interior Futbolero. Empiezan a vivirse momentos decisivos y los nervios a flor de piel en algunos equipos. En este párrafo del programa vamos a ver tres de los partidos que definieron cosas en el Argentino A. La victoria de Juventud de San Luis y el avance a la siguiente instancia. También lo que pasó con Juventud Unida de Gualeguaychú, que pudo hacer valer su condición de local. Y el partido del fin de semana, por cómo se definió en Madryn y por lo que ocurrió después, Diego. Sí, la venganza deportiva de Juventud Unida de Gualeguaychú, no está claro, con Chaco Forever, teniendo en cuenta lo que ha pasado en el torneo argentino B. Había pasado en el torneo anterior, era una final, y bueno, se sintieron despojados en aquel partido en Resistencia. Exactamente. Donde Chaco logró el ascenso. Después Juventud Unida de Gualeguaychú lo hizo en la siguiente instancia. Y ahora se enfrentaban por una cuestión decisiva. Uno seguía, el otro quedaba afuera. Exactamente, fue para los de Gualeguaychú y también vamos a repasar lo que decíamos, ¿no? Las incidencias que tienen que ver con el partido de Gimnasia y Tiro de Salta con Guillermo Orón de Puerto Madryn. Allí en el sur también estuvimos ahí con los muchachos de Interior Futbolero viendo lo que estaba pasando. Incidentes, problemas entre jugadores, Mauri Flores, el arenero López, bueno, todo lo van a poder ver acá. Sí, gravísimo. Yo creo que va a haber muchos sancionados por estas imágenes y por lo que ocurrió, por quienes estuvieron en cancha para observarlo y el informe del árbitro. Pero se mataron a trompadas, literalmente, los jugadores de fútbol luego del partido. Octavo minuto de descuento lo definió Brown de Madryn y con ese gol avanzó el equipo del Sapo Colioni. ¿Vemos el material, te parece? Lo vemos. La recorrida de partido del torneo argentino A la hacemos junto a Maximiliano Rodríguez. Juventud Unida le ganó por la mínima Central Córdoba. El club de Santiago del Estero quedó eliminado. Lleva 3 partidos seguidos sin poder ganar ni anotar goles. El club cuyano va a jugar contra San Martín de Tucumán. Ya en el partido, Juventud Unida prueba el arco rival y Rago en 2 tiempos controla la pelota. Acá el cabezazo de Núñez que pasa cerca del arco de Tombolini. Juan Aguirre controla la pelota, se cae, pero el árbitro cobra simulación. Ya en los 31 minutos del segundo tiempo llega el gol de Juventud Unida, desborde de Juan Aguirre, centro y gol de Mauro Aguirre. Y con este gol Juventud Unida selló su pase a la siguiente instancia. Se despidió Gimnasia y Tiro del torneo argentino A y se despidió entre incidentes y sin ganar en condición de visitante. Increíble, 17 partidos sin poder ganar para el conjunto salteño, que igual a los 8 minutos del primer tiempo ya arrancaba ganando. Centro de un córner izquierdo, remate y gol de Gastón Suso, poniendo la victoria parcial para el conjunto salteño. Hay que decir que Brown volvió a la victoria en el Conti tras 2 partidos y en la próxima fase va a jugar nada más y nada menos que con Tiro Federal de Rosario. Ahí vemos, tras una serie de rebotes en el área, cabecea San Pedri y contiene Perelman. Alguna jugada más que quedaba ya en este primer tiempo, que buscaba el descuento. Y nos metemos en el segundo tiempo. Centro que cruza el área y despeja Ivo Chávez antes de que caiga en poder de San Pedri. Una más que tenía Fabio Jiménez. Y va a llegar el gol de Brown. 13 minutos del segundo tiempo. Pase de Juan Pablo Schaeffer. Remata y gol de Fernando San Pedri. Ahí lo vemos justamente. El remate de uno de los goleadores del torneo. 22 goles en el torneo para el jugador de la banda. Vamos a la repetición. Vamos a ver una buena jugada individual de Matías Guglielmi. Remató cerca del palo de Diego Luque. Y aquí va que justamente el árbitro Eliseo Acosta dialoga con su asistente y decide expulsar a Francisco Basoler. Héctor López protesta airadamente, empujando jugadores de Brown. Fernando San Pedri va a increpar a Martín Perelman, pero son separados por jugadores de ambos equipos. Ahí lo vemos, ¿no? Ya el partido pintaba bastante caliente. Mucha pica. No, justamente, como decíamos, el intento de separar a Perelman, San Pedri. Muchos disturbios para un partido que siempre se van a dar cuenta cómo terminó, ¿eh? Si creen que lo están viendo todo con estos empujones, todavía no vieron nada. Bueno, ahí tratando de separar Nico Ballestero también en el medio. La policía tuvo que intervenir directamente. Eliseo Acosta expulsa a Federico Velázquez, que va desencajado a protestar y a empujar a los asistentes. Entra Colón en el campo de juego. Y vemos 8 minutos de descuento en el segundo tiempo. Gol de Brown, centro que le cae a Diego Jiménez para poner el 2-1. Y con esto Brown clasifica a la siguiente instancia. Bueno, el clima caliente en el partido
ya era increíble. Acá vamos a ver los incidentes justamente. Tira la mano a Franco Flores para saludarlo. Juan Mauri le ofrece la mano a Franco Flores para saludarlo, pero cuando Flores extiende su mano, Mauri le pega una piña que lo deja tirar al piso. Y ahí empiezan las corridas y los golpes todos contra todos. Como diríamos comúnmente, se armó la catombe, ¿no? Increíble cómo agarran. Y ahora vamos a ver justamente la repetición donde quiere saludarlo. Qué final feo, ¿eh? No, espantoso. Y piñas para todos lados, increíble. Héctor, el arenero López, que está con los policías, le pega a un policía, el arenero López descontrolado. Héctor López le tiene una piña a Fernando Sampedri, que no lo logra impactar. Ahí lo vemos a Franco Flores tirado en el piso. Bueno, increíble. Un golpe sobre el final de un jugador número 7 de ellos, no sé cuál es el apellido. Me tiró la mano para saludarlo, lo saludé y bueno, ahí no vi el golpe, nada, solamente me latió. Una actitud cobarde, ¿no? Como sea, llámese como sea. No tengo nada, no tengo bronca, no tengo nada. Simplemente ahora estoy un poco todavía mareado del golpe, pero estoy bien. Pero en el golpe no empaña nada de la alegría que tenemos nosotros por haber pasado la siguiente fase. El árbitro, si lo vio o si están las imágenes, sabrá qué hacer. A mí no me interesa lo que jugaba. Simplemente nosotros pasamos, ellos se quedan afuera, vinieron en avión, nosotros viajamos 70 horas en micro y se quedan afuera, nosotros seguimos. En el global del juego, por el sacrificio, por el viaje, por un montón de cosas, creo que está bien que hayamos pasado nosotros. ¿Cómo está Franco Flores? Está bastante choqueado, le iban a hacer una tomografía ahora. No puedo entender cómo fue el golpe, que lo fue a saludar a otro un rival y le pegó. La verdad que eso sí es muy triste, porque no fue una gresca, fue premeditado. Pero bueno, debemos disfrutar este momentito. Ya mañana hay que pensar para viajar. Tenemos un viajecito de 20 horas contra un rival que está esperándonos ahí, que está descansado. Así que bueno, debemos diseñar bien los 180 minutos estos. Nos vamos a Gualeguaychú. Juventud Unida le ganó por 4-1 a Chaco Forever y ya iniciado el partido llega el gol de Juventud, centro de Pereira y gol de Paolo Impini. Ahí vemos el festejo de la gente de Juventud, el salto y el gran cabezazo de Paolo al gol. Y tan solo 6 minutos después, pase Iván Bonzi y el gol es de Cristian Fornillo. Solamente tuvo que empujarla. Ahí vemos, la desvía Weisen y entra solito para el gol de Juventud Unida y el 2-0. El decano tuvo su revancha deportiva de aquella final en el Argentino B, donde terminó ascendiendo al Argentino A Chaco Forever. Una más para Juventud en el primer tiempo. Remate de Iván Bonzi, ataja muy bien a Badie. Iniciado el segundo tiempo, tan solo a los 6 minutos, centro de Erenew, cabezazo de Iván Bonzi para poner las cosas 3-0. Ahí vemos la repetición, pero iba a haber respuesta del otro lado. Chaco Forever, gran jugada asociada, conducida por Nicolás Silva, que terminaría, como aquí vemos, en gol de César Martínez. Para darle vida a Chaco Forever, que parecía acercarse, pero tan solo 9 minutos después, el club de Gualeguaychú sentenciaría las cosas y pondría el 4-1. Neri Bandier, el autor de gol, final del partido. La derrota ante Sarmiento de la Banda le cortó a Deportivo Madryn una racha de 23 partidos sin perder, que lo habían situado como uno de los grandes candidatos a ascender. La descomunal temporada de los dirigidos por Orlando Portalau puede quedar en la nada si no revierte el 0-2 en la ida. Repasemos. Laurinegro comenzó la campaña con un único objetivo y está muy cerca de conseguirlo. Para eso, en julio realizó gran inversión al incorporar jugadores como Matías Parolari, José Michilena, Daniel Carau, Mauricio del Cero, entre otros. Claro, debía revertir el mal desempeño realizado en 2012-2013, cuando había quedado eliminado en la fase inicial. Gracias a Dios, viene conmigo. Gustavo Sastre, presidente de la institución, así lo explicaba en Interior Futbolero Radio. Es una inversión muy fuerte en refuerzos importantes, más la base del equipo que había y en un cuerpo técnico conocedor de la categoría, joven y también con un proceso a trabajar en algunos años en la institución.
El debut fue soñado, goleada 3-0 ante Racing de Trelew. Sin embargo, en la segunda fecha cayó en Rawson. Ese traspié sirvió como punto de inflexión y allí comenzó su paso arrollador, en el que se destaca el aplastante 6-0 ante Petrolero Austral de Río Gallegos. El Depo se adjudicó la zona 15 con un 80% de efectividad y le sacó 11 puntos de diferencia a Huracán de Comodoro Rivadavia, su escolta. Para la segunda fase, lejos estuvo de soltar el acelerador, al contrario, ganó los 10 partidos que disputó, pero no todo lo que brilla es oro. En el 2-0 ante Regina, el entrenador rival Fernando Ochiaspur denunció que el árbitro Leonardo Villamil había recibido una coima. Luego del partido, referí debió quedarse 2 horas en el vestuario porque los hinchas de Regina querían agredirlo, enojados por su actuación. En esta instancia, al aurinegro le dieron 4 penales y el más discutido fue el que le dieron ante Boca de Río Gallegos. Perdía 2-0 y a 13 minutos del final le dieron la chance de acortar distancias desde los 12 pasos. Para Orari lo cambió por gol y encabezó la remontada que terminaría en el 3-2 para el Depo. Luego del partido, esto declaraba Sergio Busiglio, técnico de Boca, en Interior Fútbol Radio. Es muy particular y muy difícil ganar el Madrid. Nosotros el otro día 2-0 en el primer tiempo y te puedo asegurar que el equipo anduvo muy bien. En el segundo tiempo, parece mentira, todo cambió, no nos cobraron una falta en ataque. El presidente Sastre no se quedó callado y esto le respondió. Me parece que hablan un poco de lo que ellos viven. Creo que no es casualidad, tenemos que ser muy adinerados, ¿no?, para hacer una campaña como la que hizo el Deportivo Madrid para tener la excusa. Lo que pasa es que se tienen que hacer cargo, y ojo, no me refiero al plantel porque creo que varios jugadores del plantel de Boca saben qué clase de persona es el técnico que tiene y lo más lamentable es que lo dicen. Más allá de esto, Deportivo Madryn deberá centrar su atención en la revancha ante Sarmiento, que podría hacer trastabillar la gran campaña realizada.